Y aquí estamos una vez más junto a ustedes para hablar de salud. Bienvenidos. Comenzamos este programa con el doctor Álvaro Báez, quien nos invita a poner en acción el corazón, a realizarnos chequeos periódicos con nuestro médico tratante y a controlar el estrés, para así evitar problemas cardiovasculares. En principio, lo más importante es tener chequeos regulares. De eso se trata el Conocé tu corazón. El chequeo en primer término consiste en eso, saber cuáles son nuestros factores de riesgo, si tenemos factores de riesgo, si somos una población de riesgo. Yo siempre digo, después de los 40 años nosotros deberíamos realizar un chequeo anual tan simple como ir al médico, que el médico nos tome la presión, ahí vamos a saber si estamos en lo que se considera presión arterial normal. Y tenemos un chequeo hematológico básico, donde se podemos saber cómo está nuestra glicemia, cómo está nuestro colesterol, y sobre todo, dependiendo de los resultados de esos estudios, actuar en consecuencia. Esto no elimina que nosotros tratemos de llevar adelante una vida saludable. Comer sano, evitar el sedentarismo, dormir bien es algo que es muy importante también y se le está dando mucha importancia. El estrés, tratemos de bajar nuestro estrés. La gente dice, ¿cómo hago, doctor? ¿Cómo hago? Bueno, hay pequeños tips, ir a meditación, relajación, mindfulness actualmente, permite que nosotros actuemos y bajemos nuestro nivel de estrés. Vuelvo a repetir, el chequeo es fundamental para ver aquellos factores de riesgo que tenemos que controlar. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. ¿Cuál es y cómo actúa la medicación que se aplica en el cuero cabelludo en pacientes que sufren alopecia androgenética? Es la interrogante que responde la doctora Gabriela Novello. El minoxidil es una medicación que es un estimulante del metabolismo del bulbo piloso. Lo que logra mediante su administración por medio intradérmico, en lo que comúnmente conocemos como mesoterapia, y la otra forma de colocación es mediante loción con gotitas a nivel del cuero cabelludo, es estimular el metabolismo del bulbo piloso, estimulando su fase de crecimiento, que es la fase anagénica del pelo, así como también logra una vasodilatación local y de esa forma le llegan más nutrientes al bulbo piloso, logrando un pelo más vital, más resistente y más duradero en el tiempo. Por lo tanto, esta medicación es fundamental en todos los pacientes que sufren alopecia androgenética, tanto su aplicación a nivel diaria, o sea, todos los días, con lo que son las gotitas de minoxidil en loción, así como también, por lo menos una vez por semana o cada 15 días, de mesoterapia mediante microinyecciones, en donde presente la medicación minoxidil, finasteride, así como también pantenol y biotina. Es súper, pero súper, súper muy importante cuidar nuestra vista. ¿Cómo la cuidamos? Les explico. Por ejemplo, si estamos en la escuela y estamos lejos sentado del pizarrón y vemos borrosas las letras, eso ya es un síntoma, un problema de la vista. O si nos duele la cabeza o nos llora los ojos cuando vemos el teléfono, eso también es otra prueba de que tenemos un problema en los ojos. A mí una vez me pasó. Y nuestros papis nos tienen que llevar a un médico que sea especialista en la vista para que nos diga si tenemos que usar lentes o no. Mi consejo, ya que estamos en primavera y está muy lindo el día, es salir a pasear, a jugar con amigos, jugar al aire libre y dejar de lado los dispositivos electrónicos. De esa forma nos mantenemos divertidos, saludables
y sin ningún problema en los ojos. Y en este espacio de odontología, la doctora Laura Sánchez se refiere a una de las herramientas no invasivas que permiten mejorar la apariencia de la sonrisa. La estética incide de manera directa en cada persona, en cómo se relaciona, cómo se para frente a sus pares. A través del blanqueamiento dental, nosotros tenemos una herramienta que no es invasiva y que nos soluciona muchísimos casos la apariencia de la sonrisa. Tenemos que destacar que no todos los pacientes pueden recibir un blanqueamiento dental. Van a recibir un blanqueamiento aquellos pacientes que estén en condiciones de salud, que no tengan caries, que tengan las encías en condiciones. O sea que una vez que pasamos por un tratamiento de salud, ahí pasamos a la estética, por un criterio básico de lo que es la salud. Entonces, a partir de ese momento, todos los pacientes están en condiciones de recibir un tratamiento de blanqueamiento dental. Tenemos dos grandes caminos, que es un blanqueamiento que se realiza en el consultorio, supervisado por el profesional, a través de la aplicación de un gel que se coloca sobre la estructura dentaria y la aplicación de una luz láser determinadamente calibrada para el porcentaje de gel que se utilizó para la realización del blanqueamiento, que eso ya con 18 minutos exactamente de aplicación arriba y abajo, el blanqueamiento ya queda pronto. Realmente es una solución inmediata porque el paciente en una sesión ya sale con el blanqueamiento terminado. Otro camino es hacerlo en el domicilio, pero eso ya conlleva mayor tiempo y también depende del objetivo del paciente. Si el paciente necesita los resultados inmediatos porque tiene un evento, para eso se hace en el consultorio. Inclusive los resultados se ven mejor cuando uno hace un blanqueamiento en el momento por lo que es el cambio del antes y el después. Y también que está bajo la supervisación de un profesional capacitado que va guiando en ese momento y va controlando cómo va tomando el blanqueamiento, que eso es fundamental. También tenemos que comentar que en el mercado existen muchos productos y es bueno como profesional informarles que aquellos productos que contienen ácidos son los productos que sí le van a generar un deterioro al esmalte. Pensemos que si colocamos ácido en una superficie, la va a desnaturalizar y ahí va a quedar más blanca la superficie. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado al momento de la selección de un tratamiento dentario, no dejarnos llevar por todo el marketing y usar un producto que realmente no agreda la superficie dentaria. Convengamos que son tratamientos totalmente reversibles, que se pueden hacer las veces que el paciente lo desee. Generalmente el paciente se realiza un blanqueamiento una vez al año, pero no porque cambie el tono, le vuelva a oscurecer, sino como un mantenimiento. Entonces, una vez que la boca está en salud, podemos hacer un blanqueamiento dental. Para mantener el cabello sano y en salud, cuando tratamos el cabello con un proceso químico, lo que les recomiendo es usar una crema nutritiva que lo que haga sea restaurar el cabello de adentro hacia afuera y sellar la cutícula para conservarlo sano y saludable. ¿Por qué hago tanto hincapié en la hidratación del cabello? Es por la época que recibimos, porque se nos viene el verano y sabemos el daño que hacen los rayos UV en el cabello. Entonces, lo que yo les aconsejo es hidratarlo más frecuentemente para que se vea sano y saludable. Y nos vamos a comerciales, pero enseguida regresamos con más Hablemos de Salud. Hace 30 años que estoy para hacerme esta operación y por una causa u otra le iba posponiendo por temor, por problemas familiares y ahora me decidí a dejarme los dos pies a la vez. Tenía el dedo martillo, tenía juanete, ¿no? Mis pies eran impresentables y ahora salgo caminando con los championes, me parece imposible, pero está, la experiencia es muy positiva. Adirama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950, www.aderama.org.uy. Hola, ¿cómo están? Si están buscando un parlante de buen sonido, en Galiot encuentran este parlante inalámbrico, hay varios colores, es resistente a las salpicaduras y tiene 6 meses de garantía. Llama ahora al 092 13 3700, pero rápido, porque se acaban.
Residencial Vildmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Vildmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954, 097-304-574. Para saber cómo se realiza la evaluación de diagnóstico y autismo en niños y adolescentes, nos informamos con la doctora Alexia Ratazzi. Cuando uno habla de una evaluación diagnóstica integral, que es al ideal al que aspiramos, vamos a tratar de incluir la mayor cantidad de miradas posibles sobre el desarrollo de ese niño o ese adolescente. Entonces, si hablamos de una evaluación diagnóstica integral ideal, vamos, por un lado, a estar apuntando a una evaluación diagnóstica propiamente dicha, o sea, ver qué cuadro dentro de los desafíos del desarrollo está presentando ese niño o niña. Y para esto, a ver, y esto es como lo mínimo imprescindible que es para hacer un diagnóstico dentro de lo que es desarrollo, se basa en dos cosas. Uno es observar a ese niño o a esa niña, o ese adolescente o a esa persona, y otra cosa es hablar con los padres, ¿sí? Tener una entrevista con los familiares o cuidadores o la gente que más conoce a ese niño o niña. Esto es lo mínimo indispensable para hacer un diagnóstico de un niño. Obviamente que algo muy importante es que la persona que hace ese diagnóstico tiene que saber de desarrollo. Pero si hay una persona que sabe de desarrollo y puede observar a un niño y puede hablar con sus cuidadores, quienes más lo conocen, eso es lo mínimo indispensable para hacer un diagnóstico. Ahora, si estamos en el mundo ideal y queremos más miradas, porque cuantas más miradas más se enriquece también la evaluación que alguien puede hacer de un niño, vamos a querer una evaluación pediátrica de ese niño para poder ver si tiene problemas médicos concomitantes asociados a ese diagnóstico. Vamos a querer una evaluación del nivel de comunicación y lenguaje de ese niño. Vamos a querer tener una evaluación del perfil sensorial y las praxias de ese niño. Vamos a querer una evaluación del perfil cognitivo, del perfil de aprendizaje de ese niño, cómo aprende. Y hay algunas evaluaciones que se pueden sumar a estas y que pueden aportar información. ¿Cuál es el objetivo último de la evaluación diagnóstica? Es conocer muy bien cuál es el perfil único de cada niño o niña de fortalezas, o sea, qué cosas hace bien y con qué cosas le va bien, y desafíos, qué cosas le cuestan un poco más. Porque cuando uno tiene ese perfil único, es mucho más fácil diseñar los apoyos que ese niño y esa familia necesitan. Así que otra de las cosas que también se evalúan y que es importante siempre considerar es las creencias familiares y el estilo de interacción que tienen los familiares. Porque también es una variable muy importante a la hora de pensar los apoyos. Y un tercer factor que entra más a nivel macro cuando uno hace una evaluación, una foto de situación, es el contexto donde vive esa familia. O sea, qué recursos existen a nivel local con los cuales uno puede contar a la hora de recomendar determinados apoyos. Entonces, resumiendo, hay tres cosas centrales que uno necesita para hacer una buena evaluación diagnóstica. Conocer el perfil único del niño o niña o adolescente, conocer las creencias familiares y los estilos de interacción de los padres y conocer el contexto en la que vive esa familia y qué recursos locales hay. Centro de Salud Palas Atenea. Atención integral y rehabilitación del adulto mayor. 095-273-538. www.palasatenea.com.uy. Y en esta oportunidad la doctora Romina Arvilla responde a las consultas más frecuentes que nos han hecho llegar sobre medicina estética.
Hoy les voy a hablar sobre un tema muy frecuente en el consultorio, un tema por el cual me consultan mucho, que es el tratamiento de los surcos nasogenianos. ¿Qué son los surcos nasogenianos primero? Los surcos nasogenianos son estos surcos que se forman desde la base de la nariz hacia la comisura de la boca. Pero para saber tratarlos tenemos que entender primero su causa, cómo es que se forman. Y el problema de los surcos nasogenianos está en esta área de aquí. A partir de los 30 años empezamos a perder colágeno y también esa grasita que tenemos aquí. Y esto empieza a caerse y allí es donde se forman los surcos nasogenianos. Por eso yo como profesional habitualmente no recomiendo el relleno de los surcos nasogenianos, sino que más bien recomiendo otro tipo de tratamientos. ¿Y cuáles son esos tratamientos? Bueno, para empezar podemos realizar un tratamiento muy conocido y muy en boga, que es el Profhilo, que es un biorremodelador, que lo que hace es generar un efecto hidrolift. Se inyecta en 5 puntos de cada lado del rostro, es un procedimiento rápido y prácticamente indoloro y lo que hace es hidratar en profundidad nuestra piel y además generar un efecto de lifteo, disimulando los surcos nasogenianos. Además de este biorremodelador, también tenemos bioestimuladores como la hidroxiapatita de calcio, entre otros. Por otro lado, también otra opción que tenemos son los rellenos con ácido hialurónico. Una de esas opciones es el relleno a nivel malar, que es esta zona de aquí, y rellenando y proyectando un poquito hacia adelante esta región, logramos también disimular los surcos nasogenianos. Y recuerden que estos son tratamientos médico-estéticos ambulatorios de rápida recuperación, pudiendo volver a nuestras actividades de forma rápida, sin ningún tipo de inconvenientes. Y nuevamente les reitero que busquen un profesional que esté capacitado para realizar estos procedimientos, que utilice productos avalados por el Ministerio de Salud Pública, que los abra delante nuestro, ya que nuestra salud es lo más importante. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. La masturbación es el tema que vamos a abordar hoy. En realidad se llama autoerotismo. Es una práctica sexual saludable. Eso es lo principal que les quiero transmitir. Porque por muchos años ha habido muchos mitos en torno a ella, que puede causar malestar, que no es saludable, que causa malestar para la salud. Y en realidad es todo lo contrario. Se vio que es sumamente beneficiosa para la salud y forma parte de un desarrollo psicosexual esperable, ya sea en la niñez, en la adolescencia y en la vida adulta. La edad de comienzo de la masturbación es en la infancia. Hay datos de masturbación en niños, en fetos, intraútero y en los niños en los primeros años de vida. Esto es perfectamente saludable, es parte de una conducta humana normal y se hace sin toda la carga erótica que el adulto le pone. Es decir, los niños y niñas cuando tocan sus genitales lo hacen simplemente reproduciendo un acto que les genera placer. El componente erótico lo pone el adulto y esto surge a partir de la pubertad. En la pubertad, con el despierte hormonal, comienzan las primeras masturbaciones con intención justamente erótica y esto se perpetúa a lo largo de la vida, no habiendo una edad límite para dejar de hacerlo. Somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Hay un mito también muy arraigado en cuanto a lo que es la masturbación en la vida de pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Todos y todas tenemos una sexualidad individual y una sexualidad compartida. En esta sexualidad compartida a veces se prohíbe o se restringe el tema de la sexualidad individual, me refiero a la masturbación. Si la actividad sexual individual es plena y saludable, la sexualidad compartida se va a ver potenciada. Si en algún momento esta masturbación empieza a afectar la vida de pareja, es decir, que por masturbarnos dejamos de tener relaciones sexuales con la otra persona, bueno, ahí habría que reverlo y poder ver qué es lo que está sucediendo. Si no, en realidad es sano, es natural y es esperable. Entonces, como concepto, para redondear, la idea que les quiero transmitir es que masturbarse es saludable, ya sea en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta, estando en pareja o no estándolo. Lo que sí, hay que ser honestos y honestas con nosotros mismos y poder diferenciar si esta masturbación afecta o no la vida de pareja. Si dejamos de tener relaciones sexuales con nuestra pareja por masturbarnos, lo recomendable es consultar con un profesional. Adirama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay.
Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. Nos vamos a una pausa, pero no se vaya que en instantes regresamos con más Hablemos de Salud. Me operé los dos pies, los dos juanetes, dedo en garra, los dos pies de metatarso. A la semana ya estaba caminando unas cuantas cuadras. Me puedo poner calzado que antes no me ponía. Bueno, yo bailo, hago caminatas largas, pero hice toda la fisioterapia, todos los ejercicios que me mandaron, me porté bien. Adirama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950, www.aderama.org.uy. Si te molesta tener acné, puntos negros, granitos o grasitud en la cara, te recomiendo que llames a Galiot, porque en Galiot encontrás esto que se llama Beautiful Skincare, que si vos lo usas frecuentemente, te deja la piel sana y libre de esas infecciones de la cara. Por eso, te recomiendo que llames al 092 13 3700, pero ahora, porque si no, te quedas sin tu Beautiful Skincare. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay. Un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Centro de Salud Palas Atenea. Atención integral y rehabilitación del adulto mayor. 095-273-538. www.palasatenea.com.uy. Hemos recibido varias consultas sobre el tratamiento de la región glútea. Y quien responde es nuevamente nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. A nivel de la región glútea, hemos hablado en programas previos sobre lipotransferencia y sobre prótesis glútea. Debemos decir que es fundamental que muchos pacientes, estos tratamientos se pueden y se deben hacer combinados. ¿Por qué se deben? Es porque cada paciente se debe evaluar de forma particular y muchas veces se requiere realizar lipoaspiración de la región supraglútea, de la región lumbosacra, para darle definición y concavidad de perfil a esta zona. Y esa lipoaspiración, luego el tejido adiposo obtenido se puede transferir en algunas zonas para darle mayor proyección. Cuando digo combinado, significa que en el mismo acto quirúrgico se realiza la lipoaspiración, la recolección del tejido adiposo, la colocación de las prótesis glútea por un abordaje interglúteo y colocación de las mismas por un plano intramuscular y luego lipotransferir en algunas zonas, optimizando esta zona, dándole su belleza y su armonía a la región glútea. Sobre la importancia de la prevención del cáncer colorrectal, nos informamos con el doctor Gustavo Beirano. El 85% de los cánceres colorrectales no son hereditarios, son esporádicos. Cuando hay un antecedente familiar directo, lo que se recomienda es comenzar la pesquisa del cáncer colorrectal más precozmente, es decir, antes de los 50 años, que es lo que se utiliza para la población general. No quiere decir que todos los pacientes con antecedentes familiares vayan a tener un cáncer, pero sí se puede diagnosticar y se debe diagnosticar más precozmente. En la evolución de este tipo de cánceres hay una secuencia que es la secuencia de que un pólipo se transforme en un tumor maligno, en un cáncer. No todos los pólipos se transforman, pero algunos sí. Para determinar esta situación se debe hacer un estudio invasivo que es la colonoscopía.
La colonoscopía permite no solo hacer el diagnóstico, sino también resecar, es decir, retirar pólipos para estudiarlos en la anatomía patológica y determinar su evolución. Además de ser diagnóstica, permite el tratamiento en las etapas iniciales de un tumor colorrectal. Así que, diagnóstico precoz permite curación. Diagnóstico precoz observando las materias fecales y realizando el FECA-test en forma sistemática. ADERAMA. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. Tenemos el placer de recibir en estudios a Raquel Villegas, a quien convocamos para que nos diga cómo identificar esas señales de alarma que requieren una consulta profesional para prevenir sobrepeso en niños y adultos. El 12,3% de los menores de 5 años tienen sobrepeso u obesidad. En la etapa escolar aumenta hasta un 40% y en los adultos es mayor al 60%. Pero, ¿qué es la obesidad? Básicamente, para que lo puedan entender muy sencillo, es la acumulación de grasa corporal, sobre todo en la zona de la cintura y la cadera. Cuando nos referimos al IMC, que es el índice de masa corporal, hacemos una pequeña relación entre peso y altura. Pero esto nos queda un poco dudoso a la hora de poderlo relacionar con la cantidad de grasa corporal, que realmente es donde tenemos que poner el foco. Seguramente habrán escuchado hablar de estos nenes gorditos y sanitos. Hoy en día sabemos que un nene que tiene un cuerpo grande, o que podemos decir popularmente gordito, no tiene por qué estar sano, porque esta acumulación de grasa corporal va a hacer que tenga este sobrepeso u obesidad y eso disminuya muchas de las actividades que pueda tener, también afectando a su salud. Pero no solo se trata de cuerpos grandes, en cuerpos que podemos ver aparentemente delgados, también podemos encontrar grandes cantidades de grasa que hacen que disminuya su calidad de vida. Y entonces, ¿cómo valoramos eso? Te dejo unos tips importantes para que puedas chequear en tu médico acompañado de tu profesional de la salud de referencia. Busca hacerte un chequeo, un análisis de sangre, donde puedas ver factores como el perfil lipídico para ver tu composición de grasas corporales, también hemogramas, el funcionamiento hepático, y ahí te va a dar un reflejo de cómo es ese pantallazo de tu estado de salud. Otra de las cosas importantes es poderse hacer una composición corporal, ir a un profesional de la nutrición donde chequeen cuánta masa grasa tienes, pero que también vean cuánta masa muscular, tejido óseo compone tu cuerpo. Eso es lo mejor para saber exactamente en qué zonas acumulamos más y dónde está realmente el riesgo y dónde ponemos foco para empezar a trabajar. Si bien pueden acompañarte estos profesionales de la salud, uno de los primeros chequeos los puedes hacer en casa. ¿Cómo? Mirando, me cuesta quedarme dormida, puedo respirar bien, puedo correr un ómnibus sin sentirme ahogado o ahogada. ¿Cómo llevo mi rutina diaria? ¿Subo unas escaleras sin cansancio o cuando me despierto por la mañana me siento cansado desde el primer momento? Esos son señales de alarma que deberían hacer ir al profesional de la salud para empezar a chequear tu estado de salud y poner solución, sobre todo en base al estilo de vida. Cuando hablo de estilo de vida, tenemos en consideración el descanso nocturno, exposición solar y, por supuesto, actividad física, alimentación y vínculos saludables. Chequéalo y seguimos conversando en el próximo programa. Los espero. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos su preferencia y compañía y los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.